Claro. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti. El Santo de Israel. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti. El Santo de Israel. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Confiaré, no temeré, porque mi fuerza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti. El Santo de Israel. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti. El Santo de Israel. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna en el cielo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma con obras de penitencia y de caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien, para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos y palmas, para que nosotros que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén, Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí al frente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un asno, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que le seguían gritaban: ¡Hosanna, viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, unas palabras. Hemos escuchado este evangelio donde Jesús entra triunfante a Jerusalén. Los sumos sacerdotes lo están buscando para atraparlo. Están pidiendo información. ¿Dónde está ese? Querían cogerlo ya y llevarlo a la muerte. Y Jesús ve que ha llegado su hora y se entrega voluntariamente. ¿Por qué? Porque ahora, ¿por qué ahora quiere ser aclamado? Le dicen los fariseos: mira lo que dicen estos, los niños, los discípulos, le aclaman. Bendito el rey que viene. El hijo de David. Jesús dirá: si estos callan, gritarán las piedras. Jesús quiere ser aclamado. Él es el Mesías prometido, cuyo reino no tendrá fin. Cuando a Jesús lo quieren hacer rey, cuando multiplica los panes y los peces, Jesús escapa. Se va al monte a orar con su Padre, porque Él viene a otra cuestión, a otro, trae otro mesianismo. No el que desea del pueblo, el odio a los romanos, unirse a los celotes que están armados y hacer de Israel una nación potente. No, Jesús se escapa. Mi reino no es de este mundo. Ahora sí, ahora cuando va a entrar a Jerusalén, va a sufrir la pasión, va a morir en la cruz, ahora sí quiere ser aclamado, porque va a resucitar y va a vencer la muerte. Va a abrirnos el paraíso, el cielo, aquel paraíso que Adán y Eva cerraron con el pecado. Hoy Cristo lo abre. Por eso hoy sí quiere ser aclamado. Y si los que han hecho el oficio de lectura esta mañana, San Andrés de Creta, este padre de la Iglesia, dice que pongamos no nuestras ramas de olivo o de palmas a los pies de Jesús, pongamos nuestras personas a sus pies. Aquí estamos, Señor. ¿Qué quieres de mí? Haz lo que tú quieras. ¿Quieres que muera en esta pandemia? Dame tú la fuerza, Señor. No puedo, soy cobarde, tengo miedo,
no tengo para comer, no tengo trabajo, no tengo plata, no tengo medicinas, estoy tosiendo, tengo fiebre, voy a morir, puede decir mucha gente, ¿no? Entonces, hoy quiere el Señor que digamos, pongamos nuestra vida a sus pies, Señor, aquí estoy. Dame lo que me pides, pídeme lo que quieras. Me pides que ya entregue mi vida a ti, que muera, o dentro de 10 años, o dentro de 40 años, con lo que tú quieras. Miremos a Cristo, que en la cruz también moría asfixiado. Y perdonando a sus enemigos, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Entonces, Señor, digamos con San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Señor, dame la fuerza. No puedo, tengo miedo. Dame tú la fuerza, todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, hermanos, aplaudamos a Jesús. Dice que la multitud de la gente, de los discípulos, aplaudía al Señor por todos los milagros que había hecho. Los ciegos veían, los muertos resucitaban. También nosotros, viendo los milagros que ha hecho nuestra familia, con nuestras vidas, que nos ha sacado del infierno, del pecado, podemos hoy, Viernes Santo, mientras entramos en procesión cantando un santo. Ahora cantamos un santo, santo, santo. Vamos juntos aclamadle con todos los discípulos, porque eres santo, Señor, por lo que ha hecho en mi familia, en mi vida. Santo, 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 bendito el Rey que viene. Jesucristo viene a vencer la muerte y a meternos en el cielo, a darnos la vida eterna a todos nosotros. De pie, cantamos. Y agitamos. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna. En lo alto del cielo. Hosanna, 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 hosanna. En lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Hosanna, 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 hosanna. En lo alto del cielo. Hosanna, 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 hosanna. En lo alto del cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y muriera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentí los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedrada, sabiendo que no quedaré defraudado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Abandonado.
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, por él me has abandonado. Lectura del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, por gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, honor a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, honor a ti, Señor Jesús. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Gloria a ti, honor a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, honor a ti, Señor Jesús. En la iglesia primitiva, los cristianos escuchaban este relato de la pasión del Señor. Algunos lloraban porque este hombre que va a la muerte es Dios, que asume nuestra maldición, nuestro pecado, para salvarte a ti y a mí y al mundo entero. Escuchemos este relato, el más grande de la historia. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo.
El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy tristes, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, nos encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban por el sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo:
Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumpliría entonces la escritura que dice que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que declararon: este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: no tienen nada que responder. ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de escuchar la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo bofetearon. Otros lo golpearon diciendo: haz de profeta, Mesías, dinos, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús Nazareno.
Otra vez negó el juramento. Negó Pedro con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llamaba todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llama el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilato insistió: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo,
lo entregó para que lo crucificara. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando la suerte y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: «A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios». De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona, vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente: «Elí, Elí, lema sabactaní». Es decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: «Está llamando a Elías». Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola a una caña le dio de beber. Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Ahora, hermanos, también los que estáis en las casas, nos ponemos todos de rodillas contemplando la muerte de Cristo para nuestra salvación. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: «Verdaderamente este era hijo de Dios».
Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas María la Magdalena y María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los tres días resucitaré. Por eso ordena que vigile el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, bien hermanos, hemos escuchado en este Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión del Señor, el relato de la pasión y muerte de Cristo. Si leyéramos todos los profetas, ¿qué cantidad de maldiciones aparecen, de amenazas, porque el pueblo de Israel era infiel, idólatra? ¿Cuántas maldiciones? Lean, lean los profetas. Pues bien, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, y Él dijo al Padre: Padre, todas las maldiciones caigan sobre mí, todas las catástrofes, los insultos, las consecuencias de todos los pecados de la historia caigan sobre mí. El inocente se ofreció por todos los culpables. Dice el Señor: a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para dar la vida y para recobrarla de nuevo. Jesucristo entra a la muerte serenamente. El Evangelio de San Juan dice que cuando van a prenderlo en Getsemaní, todos caen por tierra. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y cayeron por tierra, porque Cristo entra en su pasión como Señor, vencedor de la muerte. Y dice San Juan de Ávila que él iba al Calvario con más alegría. Escucha bien. San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, dice que Jesús iba al Calvario con más alegría que el novio a la noche de bodas. ¿Por qué? Iba a desposar a su Iglesia, iba a salvarte a ti, a mí, a millones, a una muchedumbre, dice el Apocalipsis, incontable, de toda nación, raza y lengua, vestidos con vestidura blanca, lavados con esta sangre. No cabía de gozo. Claro que en su cuerpo padecía los ultrajes, los golpes, la corona de espinas, los clavos, moría por asfixia. Pero el corazón irradiaba de gozo. Iba a salvar a la humanidad, iba a abrirnos el paraíso que Adán y Eva cerraron. Hermanos, contemplemos la verdadera pandemia: el pecado. Con Adán y Eva se inauguró una pandemia mundial. Y mira las consecuencias:
guerras, mafias, drogas, abortos, adulterio, robo, asesinatos, niños con 3 años que lloran. Mami, ¿dónde está mi papá? Se fue con un amante. Orgías, el San Viernes. Orgías, fornicaciones, drogas, borracheras. Se abrió con Adán y Eva una pandemia que tuvo que venir Dios mismo a la tierra a reparar esa pandemia, el pecado. Esa es la pandemia. Esto que estamos viviendo es el coronavirus es una corrección de nuestro Padre Dios que nos ama. No es venganza de Dios vengativo, es Padre amoroso que nos corrige como a hijo para que volvamos a Él y contemplemos este amor que supera todo conocimiento. Dice San Pablo que en todos, no en unos, en todos los acontecimientos interviene Dios para el bien de los que le ama. Esta pandemia no es un despiste de un virus, no. Está Dios interviniendo porque ama a sus hijos, porque quiere salvarnos, quiere que miremos todos el Calvario, donde está Cristo lavando los pecados de toda la humanidad, la verdadera pandemia, el pecado. Y Dios lo resucitó, ha vencido la muerte y nos da su espíritu para que digamos: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad, lo que tú quieras de mí. ¿Quieres que viva? Viviré para evangelizar. ¿Quieres que muera? Señor, digamos todo, hágase tu voluntad. Tú me amas, tú me amas. Espero que todos hayamos dicho de rodillas, cuando Cristo exhaló el espíritu, hayamos dicho todo: Jesús, yo te amo. Acabo diciendo que Santa Teresita de Lisieux, un Viernes Santo, despertó a las 6 de la mañana en la habitación, en el convento donde estaba, en Lisieux, allá en Francia, y vio, con el amanecer, vio la almohada de la cama llena de sangre. Había tenido un vómito de sangre. Santa Teresita de Lisieux llevaba durante unos días una tos seca, seca. Era la tuberculosis, que entonces, en tiempo de Santa Teresita, era incurable. Y Santa Teresita comenzó a llorar de alegría. El mismo día que Cristo moría en el Calvario, Viernes Santo, su esposo Cristo le hacía este regalo. Le anticipaba que también iba a morir. Y vio la mancha grande de sangre en la almohada de su cama. Y comenzó a llorar de alegría por este regalo que su esposo Cristo le hacía. Ella después vivió 6 meses más, fue un calvario, y llegó a decir Santa Teresita: comprendo a los que se suicidan, porque se asfixiaba, se moría. Los dolores espantosos, pero no se suicidó. Murió diciendo, Santa Teresita de Lisieux, murió diciendo: Jesús mío, yo te amo. Y así murió. María Auxiliadora, de la tercera comunidad de aquí, ha muerto esta noche así. La hija le leía el Evangelio. Y así ha muerto María Auxiliadora, de la tercera comunidad. Otra hija en la habitación, tosiendo, con fiebre. Otra hija no le han pagado en el trabajo, no le han pagado el mes, no hay dinero, hay enfermedad, hay muerte. ¡Baja de la cruz! Entonces sí creeremos en ti. ¡Quítanos la pandemia! Entonces sí creeremos en ti. Hemos escuchado a los sumos sacerdotes: baja de la cruz, quítanos la cruz. Jesús no bajó de la cruz. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Tú me amas,
Tú lo sabes todo. Oremos a Dios nuestro Padre. Padre Santo, te pido por la Santa Iglesia Católica, por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, familias en misión, para que tú, Señor, le puedas seguir otorgando tu Espíritu, puedan seguir evangelizando en tu nombre. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pido, Señor, también por todas las naciones, por sus gobernantes, para que tú le puedas dar sabiduría, para que puedan gobernar con sabiduría y equidad. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pido, Señor, por todas las personas que sufren, los enfermos, sé tú su doctor y su consuelo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pido, Señor, por esta asamblea, ayúdanos a ver a Jesucristo en la cruz. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Acoge, oh Padre de bondad, esta súplica que te dirige tu pueblo. Acógela por los méritos de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Alzaos, puertas, alzad los cinteles, puertas eternas, que vendrá el Rey de la gloria, de la gloria. Sacrificio de alabanza sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón. Y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario.
Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y ser condenado injustamente por los malvados. De esta forma, con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos abrió el camino de tu reino. Por Cristo, que muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró nuestra vida. Muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto como mi memorial. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección para alabar, para alabar, para alabar, para. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna. Y canto. Tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Comunión espiritual. Creo, Dios mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo, te adoro y deseo recibirte. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si hubieras venido, yo me abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti, así sea. No hay en el parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade, despreciado, desecho de los hombres. Varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante ti se vuelve el rostro, a
ante quien se vuelve el rostro. Ante quien se vuelve el rostro. Ante quien se vuelve el rostro. Pero fue el que cargó con los pecados. Pero fue el que cargó con los dolores. Todos nosotros andábamos errantes, maltratados, mas él se sometió. No abrió la boca como cordero llevado al matadero. Ante quien se vuelve el rostro. 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 Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicante, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mañana, lunes, durante toda la semana, seguiremos haciendo la misa a las 7 de la noche por Facebook. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios, tú eres la zarza ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su gloria. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, Virgen de Nazaret.
Rocha de Israel. Tú eres la tienda de la reunión, el arca que lleva la alianza, el santuario de la gloria del Señor. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad.